Joder, se metió una gaviota aquí adentro. Ok, caballeros. Gracias a todos por atender el llamado que se te hizo el día hace 72 horas. Tenemos una grave situación, como se está indicando en el memo que se les hizo llegar. Me disculpan que el soldado Alan estaba con su mujer y sus novias, pero lamentablemente tuvo que salir de su permiso de fin de semana y tuvo que regresar a base. Así como la mayoría que estuvieron de vacaciones, esta misión es realmente importante, caballeros, ya que tenemos una prioridad. La prioridad es la siguiente. Como todos pueden ver, okay, en la isla de al que está al este, bien, de nuestra posición, pueden abrir el mapa, es una instalación donde tenemos una mala noticia. El gobierno de Kadul, bien, que es propietario de esta isla, pertenece a su territorio, ha sido intervenido por unos sujetos que han querido derrocar al presidente. De la casualidad que el presidente hace 72 horas estaba en la isla, en la User zona, disconnected perdón, from your channel. En la Trinité, dando una conferencia sobre derechos humanos, y fue raptado, fue capturado. Ok, este presidente was moved to your channel. Nasser al-Hadif, bien, fue capturado y fue llevado a la isla que User ven, was moved to your channel. Marcada en rojo. User joined your channel. Es importante resaltar que lo han secuestrado. El mapa nos ha indicado exactamente dónde está secuestrado. Tenemos buena tecnología para esto. Gracias a Dios, los gobiernos con que hemos trabajado nos han pagado bien y hemos podido determinar bien las ubicaciones. Como puede ver, Fuerza Aérea tiene bastante trabajo. Tiene aproximadamente de 9 a 8 puntos de artillería aérea, ya que el Boko Haram, que es el principal, User was moved to your channel. Se puede decir el principal, los principales sujetos que hicieron este trabajo de secuestro, se han apoderado de toda la isla completa. Tienen aproximadamente un regimiento completo de 190 hombres en la isla. Han tomado las artillerías aéreas. Gracias a los mapas del gobierno de Kadul, pues nos han dado identificación de las artillerías aéreas. Y pues si ustedes se pueden dar cuenta que no hay posibilidad de poder pasar por allí, ya que cualquier vehículo aéreo que pase por esa zona va a ser abatido automáticamente. Nuestra misión, caballeros, es la siguiente y que necesito que presten mucha atención. User disconnected from your channel. Ese radar que ustedes ven ahí, ok, es el radar que Mirmidón debe destruir. Es lo primero que tiene que hacer Mirmidón, destruir este radar enemigo, ya que ese radar enemigo nos da prioridad a infantería para poder ingresar por el puerto militar, ok. Ese radar enemigo es un radar de alta tecnología con térmica, es decir, los sujetos que están monitoreando eso son sujetos que en alrededor de 2 kilómetros, que es la isla, 2-3 kilómetros, puede ver cualquier individuo que entre y que sale. Puede ver hasta un ratón que entre y que sale. Entonces es necesario que los mirmidones entren a la zona y destruyan el radar enemigo. Ese es el primer objetivo de los mirmidones. El segundo objetivo de los mirmidones, comienzo con los mirmidones para después pasar a las siguientes unidades. El siguiente objetivo de los mirmidones es, como pueden ver en pantalla, entrar a la zona de la situación de secuestro. Aparentemente allí se encuentra ubicado, ok, el presidente junto con sus dos más grandes leales, que son el ministro del comercio y el general de sus fuerzas aéreas. Están siendo secuestrados y brutalmente golpeados ahí. Tenemos la térmica, nos está indicando de que aparentemente están heridos. Entonces Mirmidón tiene que estar prevenido con eso, ya que al momento de llegar a la zona, pues prestarle la colaboración para poder sacarlos de allí y pues darle las respectivas atenciones médicas. Bien, esa es la situación de Mirmidón. Aparentemente tienen estos dos objetivos primordiales, porque ya sin ustedes nosotros no podemos avanzar. Entonces, primer punto, capturar el radar enemigo, destruir completamente ese radar enemigo, ok. Y después de destruir ese radar enemigo, inmediatamente moverse a
hacia la zona donde está la situación de secuestro. User joined your channel. Allí debe estar el presidente, ¿ok? User disconnected from your channel. Como lo repetí con sus más leales amigos, en realidad son grandes amigos. Es lo que nos está informando la inteligencia de Kabul. Bien, Fuerza Aérea. Fuerza Aérea, necesitamos lo siguiente. Aquí mismo, en el Centro de Operaciones Navales Liberty, estamos equipados con un vehículo naval artillado hasta sus dientes, okay. Cualquier avión enemigo que se acerque nos va a User was va moved to your channel. Y Fuerza Aérea se va a pilotear. Nos vamos a ir con el Chinook que tenemos a nuestro sur, okay. Y nos va a llevar a infantería al punto de control Alpha R5. Bien, nos va a llevar hasta allí. Infantería, ¿qué va a hacer? Se va a trasladar en vehículo terrestre proporcionado por el gobierno de Kabul hasta la zona del punto marítimo Cobra F2. De allí, infantería se va a mover por todo el borde de la costa, ¿ok? Nada de atravesar completamente el mar, todo el borde de la costa, y vamos a penetrar el punto del puerto militar. Para ello, infantería cuenta con tres vehículos marítimos, ¿ok? Como pueden ver en pantalla, dos de cargamento y uno artillado. ¿Para qué? Para repeler lo que vayamos a encontrar en esa zona. Se me olvidó indicar User que in your channel, timed out. Los mirmidones, la única salida que tiene mirmidones es al momento donde están ubicados los helicópteros, el helicóptero que está detrás de ustedes. A los lados hay una escalera, allí hay unas lanchas rápidas. Mirmidones se va a mover inmediatamente User joined your channel. Después del briefing a la zona del punto marítimo Cobra para trasladarse en nada más y nada menos que en un SDV submarino. Es importante que Mirmidones se traslade a nivel submarino, ya que es la única manera de que no pueda ser detectado por el radar. Tenemos ahorita una intervención del gobierno de Kabul que está haciendo unas maniobras en la zona para poder despistar el radar y que ustedes puedan entrar. Por eso es necesario que Mirmidones se vaya inmediatamente una vez que se acabe el briefing para poder infantería entrar en combate, ya que nos pueden abatir si nos detectan con ese radar encendido. Bien, Fuerza Aérea, una vez que nos dejen el punto de control Alpha R5, se va a trasladar al punto de la base aérea al norte de su posición, donde va a haber aviones para poder pues repeler y eliminar todos estos antiaéreos. Tienen de contado un F-16 y dos A-10 artillados con sus respectivos soportes. Bien, caballeros, la misión de infantería, como repito, es tomar el punto militar una vez que Mirmidón destruye el radar e ir hasta la instalación de la base militar de Kabul y entrar a la base y eliminar a todos esos insurgentes. La misión es bastante compleja, caballeros, bastante compleja. Tenemos soporte de nuevas inserciones aquí mismo en la zona. Una vez que lleguen los nuevos soportes de combate, van a caer aquí mismo en la zona con 5 minutos de penalidad, para que tengan conocimiento de ello, sin visualizaciones en el mapa. Entonces es importante que cuiden sus actividades. Finalmente, es importante destacar, si alguno de los tres civiles VIP cae en combate, se nos acaba la misión. Automáticamente el llamado es a alejarnos de la zona de combate e irnos inmediatamente de aquí. ¿Ok? Bien, Mirmidón, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Necesito... A ver si entendí bien la misión. Nos movemos al punto PM Cobra F2. Exacto. Tomamos el submarino. Correcto. Correcto. Vamos a la situación... Primero al radar enemigo y situación de secuestro. Ese es su trabajo. Ese es nuestro trabajo. Su trabajo es traer al presidente aquí en este barco. Si el presidente está aquí o está en cualquier zona del mapa, usted tiene que traerme al presidente. Porque usted tiene que estar claro. ¿A dónde hay que traerlo de vuelta? Aquí mismo al barco. Va a contar con apoyo de Fuerza Aérea para que lo pueda trasladar. Presidio.
Después de eso, ¿qué más hay que hacer? Más nada. Usted la tiene fácil. ¿Cómo? ¿Me escuchó? Negativo. Bien, usted la tiene fácil. Entra al radar enemigo, suprime el radar enemigo. Después se traslada a la situación de secuestro y allí nos trae el presidente. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ok, es fácil. Bien. No hay problema. Recuerde que debe moverse con el submarino a nivel del mar, por debajo del mar. Ni se le ocurra aparecer por encima del mar porque, bueno, no quiero decir nada. Fuerza Aérea, Pegaso. ¿Cómo está, claro? ¿Seguro? Interrogo. Ok, diga, Sargento Zapla. Los vehículos con los que contamos son el único helicóptero el que tenemos atrás y los dos aviones que están en base, ¿no? En la base de Kadul, al norte de nuestra posición, aparentemente hay dos helicópteros más, ¿ok? Y hay unos aviones. En teoría me indica inteligencia que son aviones A-10 y son F-16. El helicóptero que tienen a su espalda es un helicóptero con soporte médico. De repente, si Fuerza Aérea puede darnos alguna cobertura médica en ese helicóptero, sería interesante. ¿Y forma de reabastecerse en base hay? En base aérea hay. La base aérea de Kadul hay. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a Cobra Rangers? Negativo por parte Rangers. Cobra. Cabo, ¿tiene alguna pregunta? Bien. Cabo se sorprendió al ver la magnitud de la misión. Bien, despeguen operaciones, muchachos, nos vamos. Mirmidones, empiecen la operación. Sin ustedes no somos nada. Me di vuelta, Mirmidón. Zapla. Escucho. Capitán Álvaro. Me encargo del helicóptero y te voy a dejar ahí a la base. Me equiparse en el torno de uso. Te voy a dejar ahí a la base aérea para que te venga bien. Capitán. ¿Qué? Quedo rápido. ¿Me puedes explicar después la misión? Teuri, dígame. Una pequeña duda, disculpe que estaba, me tuve que ir a checar un segundo. No tengo equipamiento de piloto. Nosotros cuando lleguemos al punto marítimo Cobra, nosotros vamos a estar apegado a la isla, ¿no es cierto? Correcto, los botes marítimos. Pegado a la costa, exactamente. So, una vez que ella ya el radar enemigo haya sido neutralizado. Exactamente. No, deberíamos cuando lleguemos a ese punto, vamos a saltar el puerto militar. Es correcto. No podemos hacer nada si User left no, rompe, channel. No destruye User el joined radar your militar. Channel. Si el radar militar no ha sido destruido, no podemos hacer nada. Estamos presos aquí. Igual que Fuerza Entonces, Aérea. Entonces... el objetivo User sería asaltar el puerto militar channel. Y luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Trasladarnos a la instalación militar de Kadul y tomar esa instalación militar a toda costa. Solo no tenemos que hacer nada que ver con la artillería enemiga, ¿no es cierto? No, eso se encarga Fuerza Aérea con... El radar no está limitado, no, entonces asaltar el puerto militar y luego asegurar la instalación. Lo tenés guardado, supongo. Exactamente, prepárense bien equipados. A mí me dejó. Con bastantes surtidores. Porque a mí no me está complicado. ¿Se dice blindados? ¿Cuándo no hay blindados? Traje el sábado. Yo no estuve. Blindados. En teoría no hay. Yo sí estuve, pero no me sale. Ya, listo. Gracias, teniente. Vale, no se preocupe. ¿Hasta el Arsenal? Ah, si le hace clic, aunque salga en gris, hacele clic y te va a aparecer. Nico, yo no entré el sábado al entrenamiento. No tengo para el User left your channel. Es mascarilla o tal. Pero no, el arsenal está. User joined your channel. Está cerrado. Chao. No tengo más traje. Está limitado. Vení, te paso el uniforme, si no. Guardátela. Y te lo paso, vení. ¿Para caer en esta cosa? Me parece que a mí también, porque no me. ¿107 copas? Sí, 107 copas. Ah, 5-5. No, no me deja. Teniente Teuti, tenemos un problema con el arsenal, no podemos equiparnos con el arsenal. Estaba llamando, al final hay uno. Copiado. Fíjate, te necesitas sacar. ¿Alguna venta tú hago? Mirmidón. User disconnected from your channel. Mirmidón, vayan al final del hangar. Bien, caballeros. Aquí adentro. Pueden darle en caso de calma porque es media difícil.
se puede equipar un arma de los costados del helicóptero. Bien, cuando estén listos, por favor, entren a una columna de inserción en helicóptero, caballero. Sí. Top. Sí. Reabastécase bien. Bastante bien. Si es posible, usen a un soldado como soporte de abastecimiento, ya que es posible que en la zona militar, es posible que en instalación militar haya arsenal. Es posible. Pero no... Como es una instalación militar, es posible que lo hay, como es posible que no. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User disconnected from your channel. Bien, Cobra Rangers, ahí en lado del helicóptero hay un soldado que está como espasmado. Verifique de qué unidad es, por favor. Está como impresionado en el vehículo tan grande. Have a bad problem with TS. ¿Por qué habla en inglés? Ah, puede que sea el tema que estoy creyendo que es. A mí dice que el Task Force no es compatible con 8 punto no sé cuánto. Ah, User left your channel. User joined your channel. Que cierro el TS. Ah, en el TS y ahora lo demás. ¿Qué te hace mal? Lo general se arregla así. Ah, oh, ya estoy hinchado ya. Pero yo me escucho bien en el TS, o sea, lo escucho. ¿Me escuchan ustedes? Pero te dice cada rato error, error, error. No me salió una vez nomás. Bueno, que recién entré igual. Bien, por favor. No, claro, no te escucho. Algunos muchachos que lleve radio larga. Es importante ya que nos vamos a comunicar con Fuerza Aérea. Oh, no puedo ponerme radio larga porque no me deja. No, no me da la opción. User disconnected. Ven, cabo, from your channel. Ahí al final. User disconnected from your channel. Bien, caballero. Hacemos despegue en 10 segundos. Cinco. ¿Están tratando de implementar lo del Task Force? 3. 2. Atento, teniente y marín, nos vamos. Al principio funcionaba bien, pero entre la puertita abiertita. Se jodió. Algo falló aquí, ahora están entrando los huevos. Atento, acaba de ingresar el soldado Sadex. Está en el helicóptero. Está en el barco, perdón. Bofle. Koji, mi cabo Koji, ¿tiene algo que contarme acerca de la misión o algo importante? ¿Solo vamos a buscar o qué? Nada, que vas a ver. Nosotros básicamente tenemos que dirigirnos al punto PS Alpha. Ok. Movernos el vehículo hasta aquí. ¿Volvemos al barco entonces a buscarlo? Sí. User disconnected from your channel. Tengo. Cobra, me copia. Justamente hay un muchacho que quedó en la base, ¿puede ser? El punto marítimo, hay que dirigirnos en botes por toda la isla, recorrerla hasta esta parte de acá y luego saltar a Puerto Marino, a militar, Puerto Militar y a saltarlo. Ese Cobra va a tener la misión de Puerto Militar. Puerto Marino. Hay que saltarlo cuando esté deshabilitado el radar enemigo, que lo haga fuerzas especiales, y luego saltamos en instalación militar. Eso sería todo. Enterado. No. ¿Alguien que no deba disparar? No, no disparen el miedo, no, hay sin que incluir. Ok. Un perro tampoco. No. Y a los conejos. ¿Me puedes explicar más o menos la misión? Mira, no. Vamos al punto Alpha R5, ¿ya?
Abre mapa. Ya, luego nos vamos a dirigir en vehículo hacia el punto Cobra F2. Ya, una vez ahí tomamos vehículos marítimos. Me dejas manejar. Nos dirigimos por la costa hacia, hacia el otro puerto, yo creo, sí, más o menos. Ya, y ahí esperaremos que Fuerzas Especiales destruya un objetivo. Una vez que destruido el satélite objetivo, nosotros podemos asaltar el puerto militar. ¿Ok? Sí. Ok, okay, listo. Ya con eso por ahora, y cuando terminemos el puerto, te informo de que vamos a atacar la instalación, pero ya y en el momento aviso, como lo queremos. Atento, Rangers, copia. Obvio. Y los soldados en el barco. Tienen 30 segundos para avisar el helicóptero que se voló por ahí. Copy. Me bajo a avisarles rápido porque no tienen radio configurada, supongo. Vamos a bajar con Waffle por si hay alguna cobra. Mikao, ¿quién está en cobra? Aquí lo digo. Radio Parla 101, ¿me copia? 5 de 5. Está bueno, me copió. Guarara. Chao, Max. Chao, chao. Chao, Max, cuídate. ¿Quién está aquí al frente mío? ¿Y está solo de cobra aquí? Solo vehículo, todo el primer vehículo. Copia, copia. Me subo al estacionativo y nos vamos a ir todo en un solo vehículo. Voy con doctor. Enterado. No, no me quería centrar acá. ¿Ya? ¿Qué pedís de Waffle? Todo arriba. Oh, ya me dejé GPS porque no lo. Me decía, se puso la 101, ¿no es cierto? Ok. Afirmo. Vale, estoy marcando. Oye, coño, ¿por qué tiene rebote? Todo derecho. Ahí en el hombro. Yo te aviso. Oye, no importa. ¿Qué pasó? Lo
tiempo? Sí. Ah, ok. Ah. Está mejor el mío, no lo está poniendo puesto. Sí. Allá. Muy bien. No, tu cuadra no. ¿Cómo? Aguanta, Robert. User joined your channel. ¿Hicieron algo con el servidor para arreglarlo? Sí, parece. Sí, le sacaron el transporte. ¿Qué tan tiempo? Una puta madre, ya estaba que derrumbaba la casa ya. Yo igual, me salí y me fui a jugar Apex. Apex. Buena partida, morí y y ahora la próxima a la derecha. La saliente de ahí abajo, ¿no? Sí, sí. Mucho tiempo que yo vivo. ¿Para qué? Yo la tuve. ¿Cosa? No. ¿Mi audífono? Tu derecho. Me da miedo estas curvas que uno de repente va muy rápido y los camiones se giran al toque. La unidad Cobra va en el vehículo artillado y Ranger en el vehículo civil. Cobra es el que nos va a ayudar a sufrir, a lo que es a tratar de eliminar lo más enemigos posible el cuerpo militar, ¿ok? Mientras que el Ranger permanece en zona de custodia detrás de Cobra, ¿ok? Cobra. Vale, bueno, se cuenta. Ranger está al. ¿Tiene este Teurín? Sí. Estaba pensando que con estos vehículos que tenemos acá podríamos empezar a avanzar como en un triángulo liderado por el vehículo artillado. Es que no me quiero arriesgar que tengan uno de los vehículos. Me explico, el vehículo artillado está preparado para eso y los demás no. Entonces vamos a estar sin artillado. Solo el artillado y un civil, ¿ok? Nos vamos a posicionar en el punto. Punto Romeo 1, ok. Ahí hacemos espera hasta que operaciones especiales que haga la destrucción del radar y e iniciamos nuestro trabajo. ¿Okay? ¿Quién va a manejar el vehículo artillado? Cobra, no sé quién decide usted quién va a manejar. Necesitamos tres soldados: uno que maneje, el otro que maneje la torreta y el otro que maneje el dispositivo de. Copia. Waffle, me voy a FK. Ya cobra, okay. Teniente, ¿cuál sería el punto de espera? Copiado. El punto de espera es Romeo 1. Está ubicado en el puerto. Está nuestro. Nuestro este. Sureste. Noreste. Es que no lo veo marcado en el mapa, por eso no lo ves. Pero, o sea, en el, no. Ah, ok. Espera un segundo. Bien, ¿lo ves? Ah, ya vi. Ahí. Tres bases, sigo haciendo artillería. Aunque este no se puede apuntar.
Avión Cobra se encuentra arriba del vehículo artillado. Ranger, lo mismo. Vamos hacia el teatro que estamos ahí, cuando nos plantamos en el cielo. Dice que Cobra está arriba, ven que son por feo. Listo, mi cabo. Ya. Bien, nos vamos. Connie, los verdes. Ya estamos listos, Rangers. El teniente dio luz verde para el avance. Ya. Copiado. Copy. Ey, quieto. Una extraña razón, esta automática me deja poner el rondo de... Tienen a Alan allá en la Fuerza Aérea. Quieren insertarlo. Mantenga. Necesitamos un punto para que puedan llegar a la Fuerza Aérea e insertarlo. Una vez llegamos allá, vimos. Atención, hemos arribado al punto Romeo 1. Copiado, haga espera. Una vez que Mirmidón destruya el antiaéreo, nos va a informar la tarea. Iniciamos el ataque hacia el puerto. Mi teniente, necesitamos coordenadas para poder insertar a un miembro, a un aliado. Que haga espera. No podemos nada todavía dentro de la isla. Está muy peligroso eso. Teniente, ya acá al lado en el puerto. Bueno, si está cerca, sí. Si está listo para que lo dejen, que sea acá en el puerto a la izquierda, atrás de nosotros, Cole. ¿Le digo a usted que venga o no? Es que el teniente Turing dijo que no se fue ya. Por eso le consulto, porque el soldado está allá, está sobre el barco, lo dejen acá. Si no. No estaban ahí en el barco, están aguardando. Igual Fuerza Especial se va a tomar su tiempo. Igual estoy parado al lado del puerto. Teniente, entonces le decimos a Fuerza Aérea que venga a dejarlo, ¿o no? Positivo, si tiene soldados, que atento para toda la malla, informo, inteligencia me está indicando que 4 unidades aliadas están cerca del radar. Para su conocimiento, que estamos próximos a iniciar la operación. Copiaron. Negativo, ¿puedes repetir? Ok, inteligencia me está indicando en el radar que hay 4 efectivos en la isla. Es posible que sean 10 millones que están cerca del radar, ¿ok? Copiado. Waffle, comunícate con Fuerza Aérea, por favor, indícale que operación especial está cerca del objetivo del radar. Eso lo podría hacer Coli, teniente, no yo. No ando con radio. Comunícate con él, por favor. Coli. Contesta, Coli. Espera, que estoy hablando de ofrecer, ¿qué pasó? Que inteligencia informa de que hay 4 efectivos cerca del radar, debe ser Mirmidón. Para sí, que informe Fuerza Aérea. Copy.
Marquemos algún punto para la fuerza aérea y haga, para que haga el. Ya le dije que estamos en el punto Romeo, le di las coordenadas y va a buscar un lugar para poder insertar al Alan. Ah, ya copié. Gracias. Gabo, ¿tienes binoculares? Bueno, entonces con la mira óptica, verifica el fuerte. Yo le puedo pasar uno, tengo uno. No se vean Tomando sol. ahí, vean Guafen, o ustedes sea, ahí. yo se los paso. Es que no, de aquí yo no tengo visual para el lado, tengo solo adelante, por eso te digo. Por eso les digo, vean ahí ustedes cómo lo hacen, pero para que tengamos. Veamos si es que hay objetivo o algo ahí en el puerto enemigo. Y ahí los dejé en el. Ah, no, no pasa así, disparo en este. Increíble. Aquí el marcador. Go. Te copio. Toma el marcador y ve si es que puedes utilizarlo para verificar la costa enemiga. Okay. Ay. Ah, mierda. Que está chévere esa idea que está metida en Facebook, no sé, en la computadora. Pero ahí la del barquito. O en yo no los puedo sacar, boludo. Yahoo, tal vez. Ah, ya. Ya no importa, no importa. Recuerden tomarlos cuando lleguemos a la otra costa. Ahí está, ahora sí. What? Eso puede ser antiaéreo. Hay que tener cuidado. Comunícate con Fuerza Aérea y dile que tenga precaución con el helicóptero aquí cerca, ¿viste? Creo que los abatieron. Sí, señor. ¿Aló? ¿Me repite, teniente? Creo que eliminaron el helicóptero que estaba cerca. Coli, ¿puedes confirmar si ese fue aliado o algo? ¿Qué cosa? ¿La explosión? No sé si tendré comunicación con fuerzas especiales por la larga. Pues aérea, aérea. Ese. Positivo. Según Pegasus 2, no. Según Pegasus 1, no responde. Posible que lo hayan Ah, metido el okay. antiaéreo, por eso le dije que no aterrizaran helicópteros acerca, no los pelan. Parece que fue Pegasus 1. Parece que le dieron a Pegasus 1. Sí. Los Parece antiaéreos de que la sea zona. Alan Kumarín. ¿En el helicóptero ya? Ah. Joder, ¿y cuándo? Es chistoso porque es marina. Operaciones especiales no destruye el antiaéreo, ¿eh? Estamos esperando. Comunícate con Mirmidón a ver qué ha pasado, loco. No pasa nada. No pasa nada. Coli, ¿ves que puedes comunicarte con Mirmidón a ver qué por qué se demora? Deberían responder por la larga, deberían. Oye, te odio. Tenían que venirse por el otro lado. Mirmidón. Oye, pero Waffle, el que está con el lanzagranada en el bote, ¿puedes potear la isla? Están por ¿Tiene explotar la protección? bomba ya. Era para tener información nosotros. Copiado. Están por explotar la bomba, Ok. teniente. O sea, yo de aquí veo caleta de contacto. Si los veis caminando. Algo. Alrededor de 5 o 6 contactos más o menos patrullando. No, El pero tema no era pasa para necesario, ¿no? confirmar armamento y esas cosas.
Mucho. Oiga, teniente. ¿Qué? Lo odio. ¿Por qué? Porque iba a ser una misión igual. Fue muy cómico poder ir escuchando el briefing y escuchar una misión que yo estaba preparando. Qué waffle, yo estoy haciendo una medio parecida. Tiros. Escucho tiros. Tú también te escuchas que he llegado. Joder, y mi hermano explota. El puto. Porfa, informe al hermidón que ha pasado con el antiaéreo, güey. Sin eso no podemos hacer nada. Estamos parados. ¿Tú? Coli. ¿Sí? Tenía esta consulta para mi don. De qué sucede. Ahora, sí, listo. Ah, algo. Nos vamos. Cobra, muévase. Ya, está derribado, parece que nos movemos ya. El único que tengo. Vamos. No, ellos tienen que ir primero porque si no nos abaten. Sí, lo decía por ellos, vamos que vamos. Ah, vamos, de vayan, de fuera. Claro. Igual esto es más rápido. Los teniente Teuri, avanzamos nomás. Dale. Avance, vamos. Al brillar naciendo. Ya preparan las armas para dar un apoyo desde acá. No me deja ponerle la mira. No nos vayan a matar. Ah, tranquilo. Ojo con eso. Me mantengo a la espera de atrás. Ve hasta atrás ahora, ¿cómo se van para el aire? Porfa, informe la cobra que haga despliegue completo, no los vayan a. Ah, bueno, haciendo cuentas para no recibir tanto. No se puede apuntar. Marín, Alan, Delca. Qué ladilla, vale. Ay, Dios mío. Abajo. ¿Los abatieron? Los ojos. Ahí sí. Saxo. Seguro quitado. Teniente, nos movemos. Sí. Quédense. Muévanse. Copia. Vamos para arriba nomás. Me parece que hay un problema con el Risk, por si acaso. Se aparece debajo del barco. Sí, listo, ya se está solucionado. No puede ser. Atención, Ranger, vamos a hacer una segunda pasada y nos vamos a desplegar en el muelle. A ver, copiado. Cabo Alan. Me traía orden, tiro le pegué, me botó igual a mí. No, si estoy torio, no le puedo hacer nada. El rifle no se me queda quieto. No sé qué, los Sam, que soy PT. ¿Waffle?
principio, así que está ahí. Caro. Aquí te dejo. Cuatro. Hola, por fin avanzo. Por fin avanzo. No me deja mover, no me deja mover. Si vieron ahí, vamos a seguir avanzando del cano. Luego te consigo un arma. Sí. Hey, mi saber can. Sí. ¿No trajiste visión nocturna? ¿Coli? ¿Sí? ¿Sí? Estamos en la esquina del complejo. Nosotros estamos dentro ya. Ah, ya, copio. Entra uno. Atento. Tengo un arsenal acá adentro. Atento, me copian. Se suponía que allá adentro iba a haber un arsenal o algo así. Aprovecha. Afirmo, acá mismo estoy. Tento infantería, me copio. Tento infantería, me recibe. ¿Copiamos? Recibimos. Ok, inteligencia me está indicando que Mirmidón está cerca en la zona, extrayendo al presidente. Tengan cuidado y comuníquense con ellos, por favor. ¿Copio? Sí, positivo. Pero no mantenemos radio larga.
visual de fuerzas especiales. No disparen. Repito, tengo aliado a mis 12, no disparen. Nos acercamos. Estoy con ellos. Estoy con el capitán, estamos tratando de agarrar al presidente. Sí, copio. Nada, nada, nada. ¿La casa de la izquierda está despejada? ¿Cuál de la izquierda? Atento, fuerza aérea. Mirmidón necesita una extracción. Tenemos al presidente en la base militar Kabul. 10-4. ¿Y Cabo Red? Sí. No sé si le puedes decir a fuerza aérea que traiga un vehículo grande para que también vaya a infantería. Voy a ver. Gracias. Ahí te están comunicando. ¿Verdad? Ok, atento, parece que van a llegar con el... Fuerza Aérea, interrogo, ¿en qué tipo de vehículo va a realizar la extracción? 10-4. Infantería me estaba diciendo si se podía unir. Belkan, entre al edificio nomás. Vamos a prestar cobertura a fuerzas especiales. Copiado. ¿Waffle? ¿Dónde está ahí? Apoyando en el despeje del edificio. Ah, listo, ya. ¿Por fuera? Ya. Cobra, nos encontramos acá donde dejaron el presidente. ¿Copí? Perímetro, por favor. Quizá yo me vaya, así que cuando me vaya te dejo a Belkan en tu escuadra. Copy, que se ponga el asiento 2 cuando se quede solito. Ya, listo. Gente, cuídese. No. Te copio. User disconnected from your channel.
perdón. Detrás de la casa en la que encontramos al presidente. Estoy con una antena. ¿Lo tiró? ¿Estáis sin arma? Ah, bueno. Repite, Belkan. Estamos donde estaba el presidente. O al menos yo, o sea, desde esta arriba. Ya está el lector. Ya. Mantente ahí, yo te aviso